Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión viajamos hasta la península escandinava para conocer todo lo que ofrece la cultural ciudad de Estocolmo, la capital de Suecia. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece esta bellísima ciudad. Estocolmo es una ciudad única, repartida en 14 islas y conectada por 57 puentes, se ubica en el lugar donde el lago Mälaren se une con el mar Báltico. Rodeada de una extraordinaria naturaleza y de un archipiélago formado por más de 2.000 islas repletas de bosques, esta ciudad nos ofrece la posibilidad de disfrutar de su tremenda riqueza cultural, pasando por importantes museos, palacios reales o incluso visitar estaciones de metro únicas en el mundo. Ciudad acogedora, posee muchos rincones coloridos, grandes parques y la omnipresencia de las aguas frías de los mares del norte. ¿No conoces Estocolmo? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a la conocida como la Ciudad del Mar. La ruta por Estocolmo comienza al sur del centro histórico, en el barrio de Södermalm. Barrio hipster situado en la isla homónima que está lleno de ambiente bohemio, tiendas alternativas, galerías de arte y cafés de diseño. El primer punto de interés de esta zona lo tenemos en la famosa iglesia de Katarina Sofía, uno de los secretos mejor guardados de la capital sueca. Un bellísimo templo de estilo moderno donde destaca en su interior su exquisito altar y en su alrededor su agradable parque y el cementerio que se ubica junto a ella. Una de las partes más importantes dentro de este barrio es el llamado Sofo, donde se hallan muchas tiendas de ropa vintage, tiendas de mueble y decoración y algunos de los mejores restaurantes de Estocolmo. Destaca la calle Gotgatan, donde además de numerosas tiendas hay muchas cafeterías para tomar algo antes de pasear por las coloridas calles de la zona. No te pierdas el pintoresco y bello Parque Mariatorget, un tranquilo y relajante parque repleto de flores, fuentes y zonas verdes. Una plaza perfecta para tomar algo en verano, ya que está rodeada de cafeterías y restaurantes al aire libre. Cerca podrás ver el bellísimo Paseo de Monteliusvägen, que ofrece bellas vistas a las brillantes aguas del lago Mälaren, los tejados del casco antiguo medieval y a uno de los bulevares arbolados más bonitos de la ciudad, aman de ser un lugar perfecto para ver la puesta de sol. La bella iglesia de María Magdalena es un templo luterano que data del siglo XVI. Su constructor fue Nicodemus Tessin el Viejo, conocido por joyas arquitectónicas como el edificio de la Real Academia de Gotemburgo. Su aspecto actual se debe a una restauración tras un incendio ocurrido en 1759, tras el cual se le dio al interior un carácter rococó. Si deseas tener unas vistas impresionantes de la ciudad, sube al ascensor de Katarina. A través de él se puede ver todo el centro de Estocolmo desde una fabulosa perspectiva, 38 metros de altura donde además en su cúspide hay un restaurante donde disfrutar de una cena espectacular. El motivo del ascensor no era disfrutar de las vistas, en 1881 fue construido para comunicar Slussen con la parte alta del barrio de Södermalm. Si no te resulta suficiente, debes dirigirte a Hallgatan. Esta parte de la ciudad está llena de edificios de madera del siglo XVIII y es otro de los lugares ideales para disfrutar de las vistas de la ciudad a través de un magnífico mirador. Descendiendo a cotas más bajas, visitamos el primero de los muchísimos museos interesantes que tiene Estocolmo. El Museo de Fotografía alberga una mezcla ecléctica de exposiciones durante todo el año de fotógrafos internacionales que está especializado en fotografía contemporánea. Además, el museo se ubica en un edificio del año 1906 de estilo Art Nouveau, similar a una fábrica antigua por dentro. Entramos de lleno en pleno casco histórico de Estocolmo, el llamado Gamla Stan. Se trata sin duda de la zona más bonita de la ciudad. Sus calles estrechas y adoquinadas, tiendas llenas de encanto, edificios medievales con coloridas fachadas y bellas plazas la convierten en un lugar perfecto para perderse horas y horas. Y se empieza en la plaza Hartorget, que nos ofrece el primero de los ejemplos de lo que nos vamos a encontrar en este barrio. A esta plaza da la curiosísima calle Marten Trotsis Grand, que con menos de un metro de ancho es la calle más estrecha de la ciudad. Un callejón de 36 escalones que fue cerrado durante el siglo XVIII y no abrió al público hasta el año 1945. Este callejón conecta con la preciosa calle Västerlandsgatan, seguramente la calle más bonita del centro de Estocolmo, repleta de comercios y locales de hostelería en los bajos de edificios de todos los colores.
Cerca de esta calle podrás ver la iglesia Tiskakirkan, ubicada en pleno corazón del barrio. Conocida como la iglesia alemana o iglesia de Santa Gertrudis, fue construida a mediados del siglo XVII como resultado de la influencia alemana en el país. Un ejemplo de edificio neogótico con interior barroco donde destaca la histórica Galería Real de 1672 o el púlpito de ébano y alabastro del año 1660, mientras que su altar mayor es una auténtica joya del arte que data del siglo XVII. La Plaza Mayor de Estocolmo se encuentra rodeada de preciosas fachadas de colores. Es la plaza más antigua de la ciudad donde su belleza radica en las casas con tejados a dos aguas que datan del siglo XVII, su ambiente, sus terrazas y el mercado navideño que se ubica aquí cuando llega cada mes de diciembre. En esta plaza podrás ver el interesante Museo Nobel, uno de los más prestigiosos del mundo. Este museo interactivo, aparte de brindarte la historia de los famosos premios, alberga numerosas exposiciones centradas en temas relacionados con las distintas categorías de los premios y la ceremonia en sí. Muy cerca, la Plaza Kopmantorget destaca por la presencia de la imponente estatua de San Jorge y el dragón, forjada en bronce que sorprende por su extravagancia entre edificios tan clásicos. La ruta llega hasta la conocida como la Gran Iglesia, la majestuosa Catedral de San Nicolás, la iglesia más antigua que visitar en la ciudad. Esta catedral de estilo barroco y construida hace más de 7 siglos, destaca por un interior lleno de obras de arte, entre las que sobresale la escultura de madera de San Jorge y el dragón del siglo XV, que conmemora la victoria de los suecos sobre los daneses, o la pintura Vadersotavlan, la imagen más antigua de Estocolmo. Además, esta catedral ha sido testigo de bodas y coronaciones reales. A su lado se halla el Palacio Real de Estocolmo, la residencia oficial de la monarquía sueca. Construido en el siglo XIII como fortaleza, este palacio se ha ido modernizando con el paso de los años en diferentes estilos arquitectónicos y en la actualidad se puede visitar una parte de sus más de 600 habitaciones que lo han convertido en uno de los palacios reales más grandes de toda Europa. Entre sus salas más destacadas están los aposentos reales, la capilla real, el salón de banquetes, la cámara del tesoro que alberga insignias nacionales suecas como la corona de Erik XIV, la espada de Gustav Vasa o una pila bautismal de 1696 para los bautismos reales, la capilla real, la armería donde se puede ver obras de arte y objetos cotidianos que han pertenecido a la familia real durante 5 siglos, como ropa de campañas militares, cascos, objetos de las invasiones suecas en Polonia y mucho más, el museo de carruajes, el Museo de Antigüedades, donde se puede admirar una gran colección de artículos y obras antiguas de Gustav III, que fue adquiriendo durante su reinado una gran cantidad de obras, y la Biblioteca Bernadotte, que alberga casi 100.000 libros antiguos. Como en otros palacios reales, aquí también hay cambio de guardia frente al edificio. No te lo pierdas, del lunes a sábado a las 12:15 del mediodía, mientras que los domingos se hace una hora más tarde, a la 1:15. Por último, visitamos la cercana isla de Riddarholmen para visitar su magnífica iglesia. Este templo, panteón de los reyes y reinas más importantes del país, fue construido en el siglo XIII. La única iglesia medieval que se conserva en la ciudad impresiona por su fachada de ladrillo rojo y una altísima torre de aguja. Mientras, en su interior podrás ver una valiosa colección de escudos de armas y la espectacular capilla Bernadotte, decorada con preciosos briales y con varios sarcófagos de piedra. En la pequeña isla de Helgeandsholmen se ubica el imponente edificio del Parlamento de Suecia. La única forma de visitar este complejo inaugurado en el año 1905 y formado por varios edificios conectados por pasadizos subterráneos es reservando una visita guiada. En ella podrás conocer algunas de sus salas más emblemáticas, como la sala de plenos, el vestíbulo del banco, el corredor de la comunicación y la preciosa sala de la segunda cámara decorada con frescos que reciben la luz natural procedente de una bóveda de cristal. En esta isla podrás visitar el interesante Museo Medieval. Se ubica aquí desde que en la década de 1970 se hallaron algunas de las murallas medievales de la ciudad. Aquí se puede seguir la historia de la ciudad desde su fundación en el siglo XIII hasta el siglo XVI. En la exposición se pueden ver piezas originales que salieron a la luz como un barco de guerra del siglo XVI o un cementerio medieval. Cruzamos al otro lado de la ciudad a través del bello puente de Norbro, el puente de piedra más antiguo que se conserva en la ciudad de Estocolmo que data del año 1807. Se llega a una plaza abierta, la de Gustavo Adolfo, antiguo rey de Suecia, donde destaca un edificio bellísimo. Se trata de la Ópera Real de Estocolmo, una construcción neorrenacentista de finales del siglo XIX. Con capacidad para 1.200 espectadores, la Casa de la Ópera se especializa en un repertorio internacional donde se presentan las mejores actuaciones de todo el mundo, tanto de ópera, teatro o ballet.
En esta plaza también se ubica el Museo del Mediterráneo, fundado en el año 1954. Aquí se pueden encontrar exposiciones sobre objetos antiguos de Europa y de Oriente Medio. De forma interactiva e interesante se pueden explorar los secretos de la historia, incluido el Antiguo Egipto, con posibilidad de aprender a escribir jeroglíficos o probarse disfraces egipcios. Aprovechamos antes de seguir por esta parte de la ciudad para pasear junto al mar hasta llegar a otro de los principales edificios de Estocolmo. Ubicado en la orilla del agua, el Ayuntamiento de Estocolmo protagoniza innumerables imágenes y postales de la ciudad. En su interior se encuentran salas de reuniones, oficinas y bellas obras de arte. Aquí es donde se celebran los prestigiosos banquetes Nobel anuales. Este edificio sobresale por el color rojo de sus ladrillos y su torre culminada por una aguja de tres coronas. En su interior destaca la Sala Azul, sede del mencionado banquete y sobre todo el impresionante Salón Dorado, decorado con más de 18 millones de piezas doradas que narran la historia de la ciudad a través de diferentes mosaicos. La llamada Calle de la Reina es la calle comercial y peatonal más importante de la ciudad, lugar que concentra numerosos centros comerciales, tiendas de ropa, tiendas de diseño, decoración y hogar y mucho más. Otro templo destacado de esta parte de la ciudad es la bella iglesia de Santa Clara. Este templo luterano fue establecido en el año 1527 por iniciativa de Jan III. Anteriormente existía un monasterio e iglesia de la Orden de las Clarisas que fue destruida por motivos defensivos. El templo actual data de 1751, año de la última renovación que tuvo que producirse después de que se incendiara el templo. La parte nueva de la ciudad gira en torno a la Plaza Sergel. Esta original plaza, con diseño de triángulos grises y blancos, tiene en uno de sus laterales la Kulturhuset, un centro cultural del año 1970 lleno de bares, galerías, museos, exposiciones de arte, fotografía o diseño y actividades a todas horas, mientras que en la zona central sobresale un espectacular obelisco de cristal, así como una gran fuente. Muy cerca, el Parque Kunstkartgarten es el más popular entre los locales, sobre todo en primavera con la floración de varias hileras de cerezos. Además de dar relajantes paseos entre flores, plantas, árboles y fuentes, este antiguo parque cuenta con cafeterías y en invierno se puede divertir patinando en su pista de hielo. El Museo Nacional alberga una extensa colección de 500.000 obras que van desde la Edad Media hasta finales del siglo XIX. Alberga, entre otras, una colección de obras de Rembrandt y otros pintores holandeses, así como una extensa colección de porcelana, cerámica, pintura y escultura. A continuación se atraviesa el puente de Skeppsholmbron, caracterizado por la presencia de dos coronas reales en él, hoy día símbolo de la ciudad y que además ofrece bellas vistas del barrio viejo de Estocolmo. Se llega hasta una pequeña isla donde veremos interesantes museos, como el Museo del Juguete y Cómics, que cuenta con más de 40.000 ejemplares, algunos de ellos del siglo XV. Cuenta con figurillas antiguas, muñecos, ositos de peluche, trenes y cómics originales. El Museo de Antigüedades del Extremo Oriente hace especial énfasis en las dinastías chinas. Sus exposiciones están ordenadas cronológicamente con luces tenues que hacen destacar cada una de las obras que muestra. Destaca la exposición de cerámica oriental. Por último, y por ello no menos importante, visitamos el Museo de Arte Moderno. En él podrás sumergirte en una de las colecciones de arte más importantes de Europa, desde el siglo XX hasta la actualidad, con obras de artistas tan famosos como Picasso, Dalí, Derquert y Matisse. El museo expone desde los clásicos modernos hasta el arte contemporáneo, pasando por películas, fotografías, dibujos, grabados y esculturas al aire libre. Otra de las curiosidades de Estocolmo la encontramos en Norrmalmstorg, uno de los edificios que lleva más turismo a la capital sueca. Se hizo famoso porque en 1973 un hombre entró a robar una sucursal bancaria y varios rehenes acabaron empatizando con el delincuente ofreciéndole ayuda. Estos, en juicios posteriores, aseguraron que llegaron a comprender las acciones del asaltante, de ahí que a este fenómeno psicológico se le llame síndrome de Estocolmo. ¿Te gustaría ver carruajes reales antiguos? Existe un museo donde ver los establos de la época del rey Gustav Vasa. Aunque los caballos y los carruajes se utilizan hoy día en ocasiones de ceremonias oficiales, este museo alberga varios carruajes, a cada cual más extraordinario.
Las rutas en barco de un día por el archipiélago de Estocolmo o paseos de pocas horas por los canales de la ciudad son algo imprescindible de realizar en Estocolmo. Desde el centro urbano salen varios cruceros cada día que te ofrecen unas magníficas vistas del centro de Estocolmo, sus puentes y la isla de Djurgården. Un paseo relajante y una actividad perfecta para ver la ciudad desde otro punto de vista. En esta zona destaca otro museo de enorme interés. El Museo del Ejército, fundado en 1877, se sitúa en el histórico arsenal de la ciudad. Los visitantes pueden admirar trofeos de guerra, exhibiciones de armas o reliquias robadas por los suecos durante las guerras a través de un museo que se divide en tres partes, una centrada en los tiempos modernos, otra en la primera mitad del siglo XX y una más que nos cuenta la historia de las guerras suecas. Ya en pleno barrio de Östermalm se puede ver edificios que parecen salir de películas de gran presupuesto, enormes caserones y establecimientos de exquisita arquitectura rodean las calles, la mayoría de ellas datadas del siglo XVII. Este es sin duda el barrio más elitista de la ciudad. Aquí destaca el mercado alimentario de Östermalms Saluhall, donde se pueden encontrar delicatessens como salmón ahumado, anchoas, pan, frutas, postres y mermeladas. Otra de las curiosidades de Estocolmo es su metro. Su red es una de las más impresionantes del mundo, en la que 90 de sus 100 estaciones están decoradas con obras de arte de artistas reconocidos. Este museo subterráneo ha sido declarado como la galería de arte más larga del mundo, y para conocerla y disfrutarla, lo único que hay que hacer es comprar la entrada en forma de billete de metro e ir bajando en sus diferentes estaciones. Más adelante, el Museo Histórico de Antigüedades Nacionales, fundado en 1866, contiene más de 10 millones de objetos que han sido excavados o encontrados por todo el país. Se pueden ver piezas que van desde la prehistoria hasta la Edad Moderna, donde destaca una de las exposiciones vikingas más magníficas del mundo, la Exposición de Historia Sueca, o visitar la Sala Dorada, donde se puede ver una de las mayores colecciones de oro y plata de la prehistoria. Muy cerca, Strandvägen es el bulevar que sirve de arteria principal del centro de la ciudad. Es la calle más elegante de Estocolmo, ya que está flanqueada en uno de sus lados por muelles llenos de barco y yates de lujo. Al estar sobre el agua, la vista es absolutamente increíble. Además cuenta con una larga hilera de edificios de apartamentos palaciegos realmente bello. Pasamos a visitar la preciosa isla de Djurgården, donde se encuentran la mayoría de museos importantes de la ciudad. Además de esto, esta isla es famosa por ser el pulmón verde de la ciudad, donde familias y turistas se dirigen para escapar de la vida urbana. El primer lugar que vemos en esta isla es Junivaken. Se trata de un centro cultural dedicado a Astrid Lindgren, la autora infantil sueca por antonomasia. Pippi Calzas Largas es, por supuesto, una parte integral del museo donde se puede conocer además a Emil, Carlsson o los hermanos Corazón de León y mucho más. Un museo perfecto para el disfrute de los más pequeños. Cerca, otro museo. El Museo Nórdico es un museo ideal para conocer la historia y el estilo de vida de la sociedad sueca. Como buen museo donde te muestran la cultura de un país, aquí podrás ver algunos objetos de homenaje, así como ropas y joyas, decoración del hogar, objetos relacionados con los festivales y eventos y mucho más. Fundado en 1873, el museo contiene más de 1,5 millones de piezas cuya colección se actualiza constantemente. De esta isla, seguramente el museo más famoso y popular sea el Museo Vasa, especialmente construido para albergar el barco de guerra Vasa. Este buque de guerra, el más grande y poderoso de la flota sueca, se hundió por su excesivo peso el mismo día que fue botado en el año 1628, siendo recuperado en 1961, es decir, 333 años más tarde, lo que supuso que se conservara hasta nuestros días casi intacto gracias al bajo nivel de sal y moluscos del mar Báltico. Además de ver la estructura del buque del siglo XVII mejor conservado del mundo, en el museo podrás deleitarte con más de 4,000 objetos de aquella época. Muy cerca, el Museo Vikingo es uno de los más nuevos de Estocolmo, inaugurado en el año 2017. Aquí podrás conocer en profundidad la historia de los vikingos, guerreros nórdicos de hace más de 1,000 años, cómo vivían, su vida familiar, cuál era el papel de la mujer en esta sociedad y algunos utensilios y objetos que usaban en su día a día, así como objetos arqueológicos relacionados con este pueblo marinero. A pocos pasos, el Museo de Historia Natural es uno de los más importantes de Suecia. Comienza su existencia en el año 1700 como propiedad de la Academia de Ciencias Naturales, pasando en 1740 a ser propiedad del gobierno que lo instituye como el primer museo sueco civil. Su interior exhibe una amplia colección de aves y mamíferos disecados escandinavos en sus hábitats naturales.
A pocos pasos se encuentra el Museo de ABBA, que rinde homenaje a una de las bandas musicales más emblemáticas de la historia, que revolucionó la historia de la música en los años 80 y que vendió en todo el mundo más de 400 millones de discos. En este interactivo museo darás repaso desde los inicios del grupo pop en 1970 hasta su separación en 1983, con objetos originales del grupo, realizar actividades como bailar con coreografías, probarte sus trajes o cantar canciones junto a hologramas del grupo. Muy cerca se ubica el parque de atracciones más antiguo de Suecia. El Gröna Lund, inaugurado en 1883, ha sabido mantenerse al día estrenando atracciones y montañas rusas cada pocos años. Cuenta con un gran número de espectáculos y atracciones, además de organizar en veranos conciertos y otros eventos al aire libre. Sin duda, un lugar perfecto para pasar el día. Hacia el interior de la isla destaca la presencia del Museo Skansen. Inaugurado en 1981, es el museo al aire libre más antiguo del mundo. Este gran espacio verde recorre la historia y cultura de Suecia antes de la Revolución Industrial a través de sus más de 150 granjas y casas características de cada región del país, entre las que destacan el Ayuntamiento del Pueblo, la Plaza del Mercado o la Iglesia de Madera del siglo XVIII. Acaba la visita a esta isla con el Palacio del Príncipe Eugenio. Un precioso palacio convertido en museo con muchas pinturas del propio príncipe, mobiliario histórico, esculturas y pinturas de artistas escandinavos y europeos. Además cuenta con unos preciosos jardines en lo que es un rincón poco conocido pero muy interesante de visitar en la ciudad. Hacia el norte y abandonando la isla se llega a un conjunto de tres interesantes museos. El Museo Marítimo cuenta con colecciones, exposiciones y eventos relacionados con el transporte marítimo, la construcción naval y la industria marítima, además de ofrecer bellas vistas panorámicas de la bahía. El Museo de la Tecnología cuenta en su interior con una gran cantidad de juegos interactivos y exposiciones donde explorar los secretos de la ciencia, así como la evolución y el desarrollo de esta a lo largo de los siglos. Exposiciones temáticas donde experimentar, jugar y descubrir en un museo especialmente dirigido a los niños. Completa el Museo Etnográfico de Estocolmo, fundado en el año 1900, donde podemos ver alrededor de 220.000 objetos relacionados con la etnografía y la antropología cultural procedentes de varios lugares del mundo como África, China, Corea y América. No muy lejos de aquí se halla la Torre Caknas, una torre de televisión que también funciona como un estupendo mirador. Con 155 metros de altura, ostentó en su día el título de edificio más alto de Escandinavia. Contando con restaurantes o tiendas de souvenirs, desde lo más alto podrás admirar el panorama de la capital sueca. Visitamos a continuación uno de los puntos de interés más alejados del centro de la ciudad. La Biblioteca Pública de Estocolmo es una increíble edificación inaugurada en 1928 donde destaca su parte central de forma esférica situada en la parte superior del edificio. Se trata de una sala gigantesca rodeada de estanterías y que se considera un ejemplo brillante del movimiento clasicista sueco. Y acabamos la visita a Estocolmo realizando una pequeña excursión bien en metro o ferry hasta el Palacio de Drottningholm, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este palacio real de finales del siglo XVI y residencia de la familia real sueca está ubicado en la isla de Lovön, a 15 kilómetros del centro de la ciudad, y es la mejor muestra de la época imperial sueca. Equiparable en belleza al Palacio de Versalles en Francia, en tu visita disfrutarás de la decoración de las habitaciones del palacio real, el diseño del pabellón chino y el teatro real, además de dar relajantes paseos por sus extensos jardines. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la elegantísima ciudad de Estocolmo, la joya del mar Báltico.